Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de No te quiero nada de Hash. Y antes que nada, nada más quiero aclararles que si les molesta un poco el tarareo, es para que no metan el copyright, que nada más ese robot anda buscando frases que se parezcan a otra canción y ya te meten el copyright y se arruina toda la canción. Lo siento, realmente no es mi intención molestarlos con el tarareo, pero pues a veces voy a cantar pequeñas partecitas, ¿ok? También invitarlos al grupo de WhatsApp. El grupo se basa en estar compartiendo partituras, ayudándose mutuamente, ¿ok? También sugerí alguna canción de tutorial. Y el piano virtual que tienen aquí enfrente es como si estuvieran viendo su teclado de frente. Entonces, esta es la mano izquierda. Y esta es la mano derecha aquí arriba. ¿Ok? No, no está. Está en la misma posición de que ustedes están mirando de frente su teclado. Así que no hay mucha complicación. Bueno, vamos a comenzar con esa canción. Realmente está muy sencilla. De hecho, está. Pues sí, es cuestión de practicarla, pero realmente no está complicada. Son acordes, directos, no hay ninguna. De hecho, toda la canción está basada en estos acordes que les voy a mencionar ahorita. Vamos a tocar, para que sea más sencillo, les voy a decir todos los acordes base de la canción y después voy a cantar hasta el coro la canción. Realmente no está muy complicada, ¿ok? Entonces, los acordes base de la canción van a ser sol sostenido mayor, ¿ok? Do sostenido mayor, Fa menor, Re sostenido mayor. Vamos a tocar Si bemol, ok, menor. Y ya esos van a ser todos los acordes base de la canción. Entonces, básicamente en la introducción vamos a estar jugando con dos acordes que viene siendo sol sostenido mayor y do sostenido mayor. Ok, volvemos. Ok, básicamente esta versión es más movidita. La anterior era un poquito más relajada. Ok, entonces en dos versiones, en las dos versiones son los mismos acordes. Ese es lo bueno. Ok, entonces. Vamos a comenzar ya haciendo la introducción, lo que acabé de hacer. Vamos a seguir el mismo procedimiento con el verso. No quiero detenerme para oírte que la vida es mejor. Ok, ahí me salté al otro verso, pero es lo mismo, ¿ok? Ahí va y otra vez. No quiero detenerme para encontrar vacío mi corazón. Para darme cuenta que contigo, ojo aquí, contigo y hacemos el cambio a Fa menor. No era yo, pensaba que el quererte. Aquí de Fa menor nos bajamos acá, a Re sostenido mayor. Pensaba que el quererte sería suficiente. Ok, Do sostenido mayor. Y no, no fue. Ok, y ahora sí, me paso al otro verso. No quiero detenerme. Para oírte que la vida es mejor. En tus brazos yo me desprendo. Aquí hacemos el cambio a Fa menor. El corazón. No digas que me quieres. No significa nada. Ok, aquí básicamente si se dan cuenta es el mismo orden que hicimos anteriormente. Ahora vamos al precoro. Porque en tus ojos me encontraba y tantas. Nararara, ¿ok? Nararara, de la oscuridad no supe más de ti. Ok, ahí en el precoro vamos a estar usando Si bemol. Tantas veces me perdí. Ok, aquí Re sostenido mayor, ¿ok? Y ahora, porque en el punto exacto, otra vez, de la oscuridad,
no supe más. Ok, de aquí, re sostenido mayor, no supe más, do sostenido mayor, ok. De ti, y ahora empezamos con el coro. Na-ra-ra-ra-ra-ra, que ya no me desaman las palabras con las que me hipnotizaba, si le di sentido a mi vivir. Na-ra-ra-ra-ra-ra, oh no, por eso no te quiero. Ok, ahí casi digo la frase completa. Pero bueno, entonces, en el coro vamos a hacer este orden: sol sostenido mayor, ok, aquí vamos a tocar re sostenido mayor, do sostenido mayor y si bemol, y ahora y re sostenido mayor otra vez y bajamos a do sostenido mayor, por eso no te quiero, y ahí ya saben, ok. Entonces sería de ti, ok, ahí volvemos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Sol, do sostenido mayor. Sol, do sostenido mayor, ok. Y básicamente se repite lo mismo, ok. Otra vez no quiero detener. Y así sucesivamente. Llegamos al momento donde viene un solo. En el solo vamos a tocar este círculo. Vamos a iniciar de fa menor, re sostenido mayor, y acá acabamos en do sostenido mayor. Oh, y volvemos a repetir el mismo círculo del coro, ¿ok? No tiene mucha ciencia. En el círculo del solo lo vamos a hacer creo que 3 veces. Es lo mismo, fa menor, re sostenido mayor, do sostenido mayor, ¿ok? Eso es casi al final. Y ya se vuelve a repetir todo, ¿ok? Y bueno, este es básicamente el tutorial. Espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video.